11. Buena pelota que está metiendo Jacobs. Jacobs que viene con Diallo. Diallo que va más atrás para Caná. Caná que viene abriéndola para Jacobs. Jacobs la dejó pasar para Crespán Diatta. Arranca Crespán Diatta con la pelota para venir al centro cruzado. Busca Díaz. Sacó mal el zaguero. Kuki viene al remate. ¡Gol! ¡Ya! ¡Gol! De Senegal apareció Boulaye Dia al centro de Crespán Diatta. ¡Qué mal que la despejó Ismaïl! Se la dejó suelta Boulaye Dia, que remató de pierna derecha fusilando al guardameta Barjami en un partido que parecía cerradísimo. En 41 minutos de esta primera parte comienza ganando Senegal. Qatar 0, los Leones 1. Un fusilamiento de Boulaye Dia ante un error del libre Kuki. Tuvieron que pasar 41 minutos para que llegara el primer gol del equipo de Senegal, que ya venía avisando hace rato. Muy mal parada la defensa, deja solo al número 9 como goleador Boulaye Dia, que termina definiendo solo en el arco, lo que pone a Senegal arriba en el marcador. Qatar 0, Senegal 1. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Le va a pegar Jacobs a la pelota, el lateral izquierdo de la selección de Senegal, es el número 14, 1, 2, 3, 4. Cinco camisetas en 3 minutos de este segundo tiempo, buscan lo que puede ser, por qué no, el nuevo gol para la selección senegalesa, que está ganando por un tanto contra 0. Habilita finalmente Antonio Mateu, viene el centro de Jacobs, el cabezazo, ¡gol! Senegal, apareció en el primer palo Famagá Diédiu con el centro que le mandó Jacobs al primer palo en un cumpleaños. La defensa de Qatar y anticipo el centro delantero de las selecciones senegalesas, que descolocó al guardameta Barjam, colocando con un testazo bárbaro al poste derecho a los 3 minutos con 30 de este segundo tiempo. Amplía ventaja el equipo de Aliou Cissé. Senegal 2, Qatar 0. Famagá Diédiu con un cabezazo bárbaro para el equipo senegalés. Y llega el segundo gol del equipo de Senegal a través de una pelota quieta, muy bien ejecutada por Jacobs, que encuentra el cabezazo de Senegal Diédiu y termina poniendo arriba a Senegal en estos primeros minutos de la segunda parte para llevar con más tranquilidad lo que resta del partido. Senegal 2, Qatar 0. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Atacan los cataríes, por favor, Diego, pelota que viene probablemente por el jugador número 7, se viene Ismaïl, centro al medio, ¡gol! ¡Gol de Qatar! ¡Montari! El centro que vino bien servido por parte de Ismaïl, le perdieron la marca en Koulibaly, no pudo marcarlo y termina colocando Qatar su primer gol en su Copa del Mundo. A falta de 12 minutos, Qatar 1, Senegal 2, los cambios que cambian, Montari marcó el descuento. Hacía rato ya venía anunciando el equipo de Qatar que tenía el control de la pelota, que por lo menos quería descontar por lo menos un gol en esta derrota parcial que tenía. Llega Montay, gana por arriba el número 9 de Qatar, que le da el descuento, por lo menos la tranquilidad de ver los últimos minutos presionar al equipo de Senegal para por lo menos llevarse un empate. Qatar 1, Senegal 2. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Va teniendo la pelota finalmente la selección senegalesa. Qué buen movimiento que ejecuta finalmente Papsaga. Aquí está Papsaga al medio, se viene el tercero, el remate, ¡gol! ¡Bamba! ¡Gol de Senegal! Apareció Bamba para mandar justamente la pelota al fondo de la red. Una buena jugada del equipo senegal y por el sector derecho picó Papsaga, que mandó el centro al medio y apareció Bamba perdido entre medio de los zagueros Kuki y Abdelkarim, que no le tomaron ni la matrícula para definir de pierna derecha y terminar de asesinar todas las ilusiones del equipo qatarí, faltando 6 minutos para el final del partido. Qatar 1, Senegal 3. Bamba, como diría Luis Antonio Morales, lo termina dejando prácticamente a Senegal con la victoria.
y lo veníamos diciendo, Senegal no se podía descuidar, Senegal iba a tener que estirar el marcador si quería realmente asegurarse los tres puntos, llega Bomba para poner este tercer gol que lo deja casi sin chances a Qatar, que lo deja, le saca totalmente la ilusión de pasar a octavos de final. Senegal se asegura los tres puntos, todavía queda unos minutos, puede haber sorpresas, pero al momento se asegura los primeros tres puntos el equipo africano. Qatar 1, Senegal 3. Seguinos en las redes, @futbolclubuy.